Caco, ¿dónde estoy? Soy el CD, CD Castro, la motocicleta Team Cádiz. No me quito ni el casco, voy a probar ahora mismo la Benelli desde K702. Ver que hoy hace un viento bastante importante. Como digo, hoy hace un viento bastante desagradable para ir en moto, pero que me va a servir para comprobar el comportamiento de la Benelli TRK 702 ante estas condiciones. Y os puedo decir que la aerodinámica de esta moto me ha permitido atravesar el viento que me ha llegado de forma lateral, de forma frontal, sin que me afecte en lo más mínimo a la conducción. Estamos ante una máquina de 698 centímetros cúbicos con una potencia máxima de 70 caballos a 8.750 revoluciones por minuto y un par máximo de casi 70 Nm. Una moto que, según mis sensaciones, se comporta de una forma muy progresiva frente a un modo de conducción estándar y que, frente a la necesidad de una respuesta inmediata, su caballaje y su torque salen a relucir. Con doble disco de freno y pinza de 4 pistones para la versión asfáltica y pinza flotante de doble pistón para la versión X, nos da una mordida de frenada más que suficiente, y aunque Benelli sigue sin darnos la opción de desconectar el ABS, os puedo asegurar que no es nada intrusivo. La verdad es que la moto se comporta de una forma absolutamente... Se comporta de una forma súper suave, súper equilibrada. Esa arista que tenía la 502, que al ponerte de pie como que no te dejaba tener una postura cómoda en pie, aquí veis que ha desaparecido. El tanque se hace muy fino hacia el asiento, lo cual permite levantarte y ponerte de pie con toda facilidad. Y si las piernas no llegan ni a rozar, si no quieres, no llegan ni a rozar el tanque. Una comodidad impresionante. A mí una de las cosas que más destaco de esta moto es comodidad. Piñas retroiluminadas y atentos. Por fin, iluminación full LED. Algo que no os podré enseñar por la hora en la que he hecho la prueba. Como veis, apenas sol. Y aunque llevo la versión asfáltica, he querido comprobar si la sensación de peso y equilibrado que tanto me ha llamado la atención sigue siendo igual a la hora de entrar en una pista off-road. Y ya os cuento que el comportamiento ha sido, para mí, sorprendente. Nuevamente, sus 235 kilos no se han dejado ver. Embrague antirrebote con una espectacular suavidad, una gran potencia y respuesta, esa que le faltaba a su hermana la 502, una gran agilidad tanto en curva como en terrenos de pista, una posición de conducción para mi gusto de lo más cómodo y natural. Con respecto a su equipamiento, tanto defensas como asiento y puños calefactables no son de serie, algo que se hubiera agradecido bastante. Destacar que los colores que hemos estado viendo en vídeos promocionales, tanto ruedas Tubelex así como la cámara con la que vendría equipada, no serán en común para la versión europea. Algo que me ha gustado muchísimo es que a través de una aplicación podemos lanzar un navegador hacia la pantalla TFT, así como la música que tengamos en nuestro móvil.
mi opinión personal sobre esta moto lo vengo diciendo durante toda la review y es muy sencilla. Prima la comodidad, la agilidad y su suavidad. Y como no, la potencia que a su versión anterior le faltaba. Estamos ante una moto que nos va a dar grandes rutas y grandes viajes.